La chaqueta de cuero mejor conocida como cuera, así como las faldas amplias y botas, son características del traje típico de Nuevo León. Vestuario elegante que representa la dignidad de la región, difundida por los grupos de danza folclórica. Aunque la chaqueta que conforma la indumentaria que identifica a Nuevo León se puede confundir con la conocida cuera tamaulipeca, existen diferencias. Esta es la cuera de Tamaulipas. Y prácticamente, pues, o la diferencia, pues es el color, que tiene que tener un contraste de color, y la greca en sí. Y la cuera de Nuevo León es totalmente lisa. Alejandro Hinojosa, empresario que se dedica a la manufactura de trajes típicos en Nuevo León, indicó que el vestuario elegante que representa a la región fue creado por el diseñador Ramón Valdiosera Bernal para el llamado Festival de la Cerveza en 1956. Este es el traje típico de mujer. Es el traje o más representativo. Se conoce como el traje de Nuevo León Centro. Sí, si tú ves, es una blusa en popelina con manga abullonada. Desde el punto de vista de Hinojosa, la tradición se ha perdido paulatinamente y todo está prácticamente en las manos de los grupos de danza folclórica que quieren difundir la tradición nuevoleonesa y sus vestimentas. Con información e imágenes de Víctor Álvarez Dávalos, corresponsal en Nuevo León, Notimex.